Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Licenciado, buenas noches. Karina, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias, Bien, licenciado. ¿Usted cómo está? bien, bien, bien. Bien, con varias cosas, pero fin de semana, ¿no? No, fin de semana hay que descansar, pues dicen. No nos dé mucha tarea, por favor. Poquito, poquito, solamente nos queda el otro test, Burnout, que es buenísimo porque sirve mucho para medir el estrés, digamos, ¿no? Y Ah, está bien. es cortito lo que van a hacer, cortísimo. Qué ¿No ve? bueno, qué bueno. Pero ya Licenci, es. pero estaba viendo que está para cargar la tarea de la tercera práctica, que está para fecha abril. O sea, ya está Ah, como. sí, la de método Stad, ¿eh? Sí. Sí, esa todavía no lo he explicado, así que todavía no está pendiente porque me estoy concentrando en los test ahorita, en este momento. Ya. El test porque todos vamos a ir rumbo a eso. Lo que pasa es que antes la clase duraba 3 horas. 3 horas. Sí, era de 3 horas antes. Pero Luego digamos. lo han bajado a 2 y media después era. Ahora es 7 y media, 8 y media, hora y media ya es, ¿no? No, Pero yo. considere que siempre pasamos hasta las 9:30. Sí, pues sí, es que van a disculpar, no puedo con mi carácter, pero con mi personalidad. ¿No Es que ve? a A todos. ratos me quiero hacer al que enseño, para que el estudiante se haga al que aprende. No, pero es que sí Sí. nos agarra la verdad y se pasa la hora. Y se pasa, esa es la otra, que Sí. mayormente me sucede. Y eso que no trato de divagar mucho, así también, porque no me gusta también o sea, y eso, por eso les digo veloz y rápido, ¿no? Para muchas cosas. Pero así a veces me da las ganas de decir, ya me haré al que enseño. Las otras te dicen, que te hagan a las que están, ¿no? Ambos nos hacemos. Que hagan a ¿No las ve? que participan, así. No, ni siquiera participan, o sea, están ahí, digamos, como Jimena con la cámara prendida, pero no sé si está ahí, no está. No, está Por su ejemplo, cámara apagada de la Jimmy. sí, pues entonces, eso, ¿qué me dices tú? Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Buenas noches, Jimena. Isa. Buenas noches, Caterina, hola a Aurores, todos. yo sé que están, o sea, ya ni para pasar lista, digamos. Ya sé que están. Bueno, entonces, están viendo mi pantalla. Vamos con los de personalidad. ¿No ve? Aurora, ¿cuántos tipos de test vamos a ver entonces en total? 14, licenciada. Sí, pero esos 14 está bien. Se agrupan en tres tipos. Hay algunos test que miden carisma, talento y digamos, y felicidad, no. Conocimiento. Ah, bien, ¿no? Los Sí, primeros coeficiente, miden habilidad inteligencia. y personalidad. Dicen buenas Exactamente. noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Pueden repetir, por favor? Entonces, el primero que hemos visto en la anterior clase son los test que miden inteligencia. Ahora vamos a ver los de personalidad. Jimena, deme una manito con la lectura. ¿Y te me escuchas? Yo sí, te escucho, Jimena. ¿Tú?
Hola. Hola, hola. Ahora sí lo escucho mejor. Bueno, prueba de ajustes de Bell, HMB. Sí, HMB. Esta prueba mide cuatro áreas distintas: familiar, salud, social y emocional. Nos permite obtener información válida acerca de lo que piensa y siente el sujeto sobre sus relaciones familiares, sobre el funcionamiento de su organismo, acerca de sus amistades o relaciones extrafamiliares, sobre cómo el individuo comprende y vive sus sentimientos y emociones y hasta qué punto es dueño o esclavo de su propia vida emocional. Esta Súper, prueba. ¿no? Sí, Súper, o me sea, interesa. esto mide, miren, mide familia, salud, salud, lo social y emocional. ¿No ve? Ok, entonces, Julieta. Julieta. Sí, licenciado. Julieta. ¿Se Sí, ya estoy, hace usted licenciada. ilusiones frecuentemente? No. Bien. ¿Se resfría usted con facilidad por contagio de otras personas? No. Ahora no, todos, ¿no? Obligados. ¿Se divierte usted en una reunión social con el solo hecho de estar entre la gente? No. No, ya. ¿Siente usted miedo cuando tiene que ver al doctor para consultar acerca de una enfermedad? No. Ay, muy bien. Bueno, no hay bueno ni malo aquí, pero si se dan cuenta ya habla de temas medio complejos, ¿no? En una reunión social trata de conocer a la persona más importante. No. Ya. Sufre, todos están contestando, es lo bonito de esto. ¿Sufre usted con frecuencia de vómito, diarrea o náuseas? No. Ya. Yeah. ¿Ha tenido usted con frecuencia un fuerte deseo de huir de casa? No. Así, pero, o sea, son preguntas que no usualmente no las realizan, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso está midiendo salud, ¿no ve? Un área familiar y otra emocional, ¿no? En las preguntas se ve. Y bueno, como se explicaba, como Jimena lo decía, las escalas son estas, ¿no? Tres, cinco escalas, podríamos decir que son áreas también, áreas o escalas, dimensiones, se llaman de diferentes maneras. Y bueno, en este caso, pues ya mide, ¿no? Del total, cómo estamos y todo eso. Vamos a ver que con Burnout, cuando lo hagan, se van a dar cuenta que ¿alguien ha escuchado de este test de Burnout? Yo he leído un poquito ¿Quién, de, Julieta? sí, del Bien. cansancio emocional en el trabajo, el estar quemado en el trabajo, la presión, el estrés. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, a veces necesitamos también saber cómo están las personas, pues, ¿no? Cómo está su nivel emocional, su resistencia física, pues, ¿no? No solamente su estado emocional, todo eso, ¿no? Entonces, ok. Ah, Carla, este es el tuyo. FP16. Sí, listen. Ahora sí, entonces, ahora sí, en serio. Pero tu cámara está apagada. Perdón, perdón. No pues. No importa si estás despeinada. Y Ok. estoy. No importa, no le haces. Si sí, te muestro, yo estoy aquí, cómo estoy, te ríes. Bueno, listo. Leo. Sí, por favor, este es el tuyo, este es el tuyo. Ahora sí, me he equivocado. Ya, Dale. el cuestionario de 16 factores es un instrumento diseñado para la investigación básica en psicología en el campo de la personalidad en un corto tiempo. Esas 16 dimensiones o escalas son esencialmente independientes.
ya que todos los reactivos contribuyen a la calificación en un solo factor. Además de los 16 rasgos principales, el instrumento puede usarse para medir 4 dimensiones secundarias adicionales, cuya composición se obtiene de los rasgos primarios. Esta prueba ha demostrado ser bastante comprensible con una alta capacidad predictiva. Ya, perfecto. Entonces, ok, estas son las 16. Aquí se ve mejor. Estas son las 16. En este caso llama a los 16 factores, ¿no ve? Sí. Obviamente estos son ambivalentes, estos factores. ¿Por qué? Porque una persona se puede encontrar, puede ser reservado, discreto, crítico, apartado, y el otro extremo, ¿no ve? En la alta puntuación puede ser expresivo, afectuoso, complaciente, participante. Entonces, existen ocasiones cuando el puesto requiere de una persona discreta. ¿Te das cuenta? El requerimiento es una persona crítica, discreta, reservada. Entonces, esta puntuación que dice baja puntuación no es mala, más bien queremos así a las personas. O tal vez el puesto requiere una persona expresiva, afectuosa. ¿No ve? Aquí dice menos inteligente, pensamiento correcto. Entonces, a veces en la organización necesitamos personas que hagan un trabajo más manual o operativo, o tal vez de movimiento de objetos. Entonces, ahí, digamos, no sirve de nada la inteligencia o el pensamiento. Lo que necesitamos es la fuerza, digamos, la fuerza motriz. Entonces, bueno, este es un súper test, muy convencional, muy usado en la práctica diaria. Y bueno, y siempre nos va a llevar a los dos puntos extremos, digamos, que describe, ¿no? Entonces, el manual que tiene este test FP16, a partir de la puntuación obtenida, también nos da, obviamente, los factores como expresividad, dominancia, y nos da su interpretación. ¿Cómo te está yendo, Carla, con el test? Licen, lo que quería preguntarle es de que en ese test he verificado de que he entendido de que siempre se va a ir a lo alto o a lo bajo. Hay un intermedio, lo dicen que es un signo interrogativo. Eso es lo que, como digamos a los que voy a cuestionar o a los participantes que van a entrar a mi test, ¿cómo les voy a decir? Solamente tiene que ser sí o no, sí o no. Ese es mi interrogante, licenciado. Ya, justamente por eso este test va muy aparejado al puesto que vas a solicitar. Por eso te decía, ¿no? O sea, si tú requieres recursos humanos que hagan trabajo más manual, operativo, digamos, que no requiere de muchas competencias, digamos, como las que se tienen en la puntuación alta, sino en la baja, entonces, más bien necesitas que las personas estén de este lado. Entonces, no es ni bueno ni malo que una persona sea reservada o discreta. Que sea menos inteligente tampoco es bueno y malo. No ve que sea, recatado y tímido, no es malo eso. Tal vez el puesto va con una persona tímida, reservada, recatada y todo eso. Entonces tienes que pensar también cómo va a ser tu grupo, a qué grupo vas a aplicar este test. Ya, eso voy a verificar bien. Gracias, Liz. Sí, ¿a qué grupo, no ve? Perfecto. Entonces, ok, vamos con Alport. ¿Quién tiene Alport? Tiene Aurora. Dale, Aurora. Sí, Lice. El test de Alport. El estudio de valores
pretende medirse sus motivos básicos, personalidad, teórico, económico, estético, social, político y religioso. Muy bien. A lo que he averiguado, licenciado, este test está en dos partes, ¿verdad? Que tiene 45 preguntas. Esa parte dividía las dos partes. Esa parte no me quedó claro, licenciado. Este test se divide por edades. Hay dos grupos, ¿no? Hay un grupo que es para mayores de, si no me equivoco, de 22 años o 23 años, y otro para menores de esa edad. Entonces, ¿tienes el manual ya, pero, de Alport? No, todavía no, dicen. No, rápido. Solo estaba averiguando lo que es la historia, porque es de Gord, dicen. Entonces hay dos, por eso te digo, hay dos variantes, ¿no? La edad, define grupos de edades. Entonces tienes que, igual que Carla, tienes que ver tu grupo. ¿A quiénes vas a aplicar? ¿A tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a los equipos con los que juegas fútbol? ¿Con quién? ¿A qué equipo? Dime, pues, no equipo, no juego fútbol. Más que todo jóvenes. Sí. Yeah. A jóvenes, ya, entonces ahí tienes que ver la edad, ok, ahí tienes que ver la variante, perfecto, ok, igual, miren, reporte, hace el reporte. Compañeros de trabajo, mayoría son jóvenes, licenciado, a mi equipo de trabajo, y mayoría y son, no juego, dicen, fútbol. Entonces, dicen, tienes que graficar así, valor teórico, valor económico, ¿no ve? Todos, 3, 6 dimensiones que tiene, donde tienes que puntuar, ¿ok? Y después sacar para cada nivel diferentes valores, porque creo que te da 2 mediciones, Alport, y bueno, y después tienes que ver en percentiles, que tiene una tabla de percentiles, su manual, de acuerdo a su cálculo, cómo se interpreta, digamos, ¿no? En valor teórico, de una manera, en valor económico, ¿no ve? Sí, en su valor económico es de otra, en su valor estético es de otra manera, en su valor social, entonces aquí está, social, político, religioso, ¿ves? Ahí está. Entonces, todos estos te van a dar valoraciones diferenciadas, que te va a dar una gráfica más o menos así, y los percentiles tienes que entender, te agarras un videito de YouTube para ver, esto es un tema estadístico. Muy bien, Telma no, ¿quién tiene el Usher? Caterín. Sí. Caterín, vamos. Mire, aspectos clave de la personalidad del evaluado. Analizan zonas donde existen unión psicológica y fisiológica, lo cual nos permite descubrir aspectos reprimidos de la persona, forma de sentir que no se verbalizan, pues deambulan por el inconsciente. El test busca 20 causas del problema, no los síntomas, sino el origen mental o psicológico. ¿Qué pasó? Ya no lo vi más. ¿Se perdió? Sí, se perdió. Ahora sí. ¿Ahora? Es un origen mental o psicológico que permite detectar la ansiedad, la depresión, etc. Súper. Ok. Entonces, este es... ¿Cómo estamos con esto? ¿Cómo estamos, Caterín? ¿Qué hace el día? Un ratito, espérame, voy a apagar mi caldera, por favor. Anda a apagar, Reinita, anda a apagar la caldera. Está bien. Valoro mucho la sinceridad. El peor es que se corte la cámara. Un tecito. Todos deberían tener un café, sí. Un té. Yo tengo mis botellitas de energías. Ustedes sabían que el agua tiene inteligencia, ¿no ve? Sí. ¿No? Es un agua purificada, ¿ya le hice? Es purificada y tiene una intención, o sea, que dice paz interior con todos, que nadie se queje de mí. Paz interior, dice.
Entonces agarro mi botellita que tiene esa energía y paz interior, ¿no? Dicen, entonces, yo tengo así, una duda. Dale, Caterina. Es cuestión de. Compro la Wither. No, está bien, dicen. Yo me hago mi té, ahora me voy a hacer. Es un té verde, un té rico. Exactamente, té verde, sí. He visto video en YouTube, he visto que mi té se aplica de 5 a 8 minutos, generalmente adultos, pero lo que no he visto es la gráfica, Liz. Eso es lo que tengo una duda, de la gráfica, de cómo lo voy a graficar. Y aparte he estado buscando en la plataforma que usted nos recomendó, el Wordwalk. Sí. Y justamente hay uno que se llama Orden Preferencial, esa plantilla. Y justamente esa plantilla no está gratis. Y obviamente la tengo que comprar, ¿no? Y no sé, yo quería preguntarle si la puedo comprar o si es confiable, si es que no se va a comer mi dinero y no va a aparecer. Pasa que primera vez que compraría algo en línea. Y no sé si al implementar esta plataforma me lo va a graficar o esa es mi duda. ¿O tengo que graficar manual, de manera manual? Rápidamente, porque yo considero que este es el test más interesante a mi manera de ver, pero también que sí requiere un nivel de comprensión, o sea, requiere mucha concentración en entenderlo, porque hay que saber un poquito de su mecánica, ¿ya? Entonces, a ver, de hecho, más bien es como que una prueba, dice, existen dos modalidades del test, la original y la abreviada. Entonces, lo primero que tienes que ver es cuál vas a usar, si la original o la abreviada. No, Lidia, la abreviada, porque la original tenía más de 450 colores y la abreviada se redujo a 8, los principales. Claro. ¿No ve? Entonces, lo que tienes que hacer, lo que mostraba la otra vez, es, aquí hay una mecánica. Aquí primero tienes que pedirle a la persona que cuando, o sea, puedes hacerte tarjetitas de colores, ¿sí? De estos colores te puedes hacer. Mira, por ejemplo, aquí lo aplicaron así. O sea, lo diseñaron en Excel en colores y solamente le decían que a la persona oprima el orden, amarillo, rojo, negro, así, porque tiene que pasar dos veces. Entonces, solamente es cosa de darte modos para que lo armes en un Excel y en ese Excel el que contesta pueda seguir la secuencia y automáticamente pueda registrarse su serie de colores para que después tú interpretes y digas cuál ha sido. Por ejemplo, en este caso, Carlos ha aplicado azul, verde, rojo, amarillo, violeta, café, negro, así. ¿No ve? Entonces le ha dado una secuencia. Su primera elección. Ah, no, su primera elección ha sido así: 7, 3, 4, 1, 2, 5, 6, 0. Su segunda ha sido así. Y entonces, resultado de esto, ha aplicado las funciones que dice el manual, ha sacado las combinaciones y de acuerdo a esto ha visto en tablas a qué equivale donde ha caído, de acuerdo, obviamente, en el área que corresponde. Algo así. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir para ayudarte, porque considero que este test requiere de mucha comprensión. Ahora, si te van a vender... ¿qué me dices que te querían vender? ¿Una plantilla? Sí, la justamente la que va de acuerdo a mi test, que se llama Orden Preferencial. Tenía que ordenar ahí, ¿no? Ya yo pondría los colores, los 8 colores, y ya la persona va ordenando, ¿no? Tiene que ordenar de acuerdo a lo que le guste. Y esa plantilla me costaba como 48 bolivianos. Pero, y así que no sé, por eso le digo para facilitar el malas cosas. Puedes comprar, puedes, yo compro seguido. No hay ningún problema. Ahora es muy seguro el internet. Y si quieres, gastas un dólar más por PayPal.
¿no? Entonces te registras en PayPal, ahí pones tu tarjeta y siempre te da comprar con tarjeta o con PayPal. Entonces tú le dices con PayPal si quieres, pero vas a gastar un dólar más solamente por tu seguridad. Pero ahora es el mundo del internet es súper seguro, digamos. Entonces, no creo que, a ver, te voy a mostrar. Por favor. Sí. Mira, entonces, yo compro con PayPal, aquí está, mira, he comprado hace poco, el 2 de septiembre he comprado aquí. $25, así, un cursito. Entonces, sí, con PayPal, si quieres, ¿no? Para que no pase, pero después en general se compra, ¿no? Se compra después, sí, vas comprando y no hay problema. Y aquí algo de $67, mira, me han reembolsado. Aquí hasta me han devuelto $67 de no sé qué. Ya ni me acuerdo. Entonces, tranquila, a veces pides también que te devuelvan y te devuelven. El mundo de las compras electrónicas ya es un tema garantizado y seguro. Entonces, eso es lo que hago con PayPal, porque después compro también en AliExpress, eso, pero ya es otra historia. Eso, ¿no? Es otra historia porque, nuestro problema ahí es correo. Correos de Bolivia, ese es nuestro gran problema. Entonces llegan las cosas, sí, pero tardan meses, pero llegan. Bueno, pero si quieres la plantillita que te facilite, el otro es un Excel, que hagas todo en un Excel. Por eso estamos trabajando así, ¿no ve? Y la otra es leer el manual así, pero la otra es, originalmente tú ponías las fichitas a la persona, se lo ponías en la mesa, y le decías, escoge. Entonces, ya sacaba amarillo, sacaba B. Esa era la primera secuencia. Lo volvías a ordenar ahora por segunda vez. Pero como no, ahora lo tenemos que hacer, ¿lo vas a hacer digital o así presencial? Porque si no, te puedes hacer fichas también. Sí, quería hacerlo digital. Pasa que a las personas que quería hacerle, no vivían acá conmigo. Así que por eso le decía que quería hacerlo por esa plataforma, el Wordboard. Y eso, o sea, voy a tener que comprarlo porque justamente la plantilla que le digo no está gratis, digamos. Así que quería hacerlo de esa manera. ¿$7? Sí, $7. Sí. Algunas cosas valen. Hay una página de puro test también, donde... Tal vez tendría que buscar cuál es la página, pero son para psicólogos, eso, ¿no? Ya, se registran por, igual creo que por $9, y puedes descargar todos los test que quieras. Ay, Lince, ¿cuál es? Pero solamente que te dura, no, ni siquiera descargar, o sea, puedes usar su plataforma para aplicar test. Te dura un año, después cada año otros $9. Es así, porque en realidad todo esto es... O sea, no te lo van a... O sea, ahora si quieres el software, hay un software carísimo también, ¿no? Pero ahora lo que mejor prefieren es solamente darte como una licencia por un año. ¿Cómo es, Ángeles? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? Ah, otra cosa, escucharte así, digamos. Sí, ya lo logré. Obviamente mi computador está aquí a mi lado, pero ya lo estamos logrando, Lisa, poco a poco, se puede. Puede, pues, todo se puede en la vida. Todo se puede, ¿no? Entonces, qué bien escucharte así rápidamente, bien, sin interrupción, ¿no? Sí. Así, obviamente ahora entraremos un poco al espacio, también Carlos tiene igual un test complejo. Razonamiento, ¿no, Carlos? Levarsit, sí, es Lisen. Es de inteligencia, creo que más que todo. ¿No ve? ¿Quién tiene razonamiento? ¿Razonamiento verbal? Entonces. Lo mío es Lisen.
los médicos. ¿Estaba hablando con Carlos o con quién ayer y hoy día? Conmigo, pero usted me ha dado respuesta como si yo fuera Carlos. Bueno, pues es que está bien que sea, tenga buena memoria, pero no sé sus números, digamos. Entonces, Rosemary, ¿dónde está tu, en primer lugar, primero paz interior, paz interior? Dije, no he hecho nada, porque usted me confundió, peor fue cuando le preguntaron. Yo pensé que era Carlos, entonces yo a Carlos, ya le estaba diciendo, oye, Carlos, esto es un desafío, le he dicho, no. Bueno, pero con este caso, Rosemary, del tuyo, razonamiento, hay varias adaptaciones. He vuelto a confirmar, o sea, es un test que ya se perdió el hilo a quién atribuirle la autoría. Entonces, claro, yo en general he dicho en clases, todos van a encontrar un autor, una historia, y van a encontrar, si quieren, un instrumento. Pero en el caso tuyo, Rosemary, en el caso tuyo, tú puedes, hay varios que han adaptado y se han modificado ese test en varias versiones. Entonces, el que encuentres, me avisas de qué trata, me muestras su plantilla o su batería de preguntas y yo adelante. ¿No ve? Ángeles, estás con tu mascota, ¿cómo se llama? Ah, se llama Arturo, se los presento. Hola, Arturo. Sí, mírenlo. El Arturo. A ver, ya. Yo voy a traer a mi Bobby. Esperen, voy a traer a mi Bobby. Yo voy a presentar. Todos traeremos a nuestras mascotitas. Ay, qué triste. Me han ido a traer su mascota. Lo que han apagado su cámara. Por eso, traeremos nuestras mascotas todos. Les presento aquí a... Tiene dos nombres. Se llama... Bueno, mi hija le puso Pastelito. Oh. Pero yo como cuando lo saco a la calle, no le puedo decir Pastelito, ¿no? Entonces le digo, Matuco, ven acá. Entonces ya hace caso. Esa está, ya ve. Son sus perritos. Con ropa y todo. Claro. No, además combinamos siempre. ¿Qué nos vamos a poner para la clase? Ah, mira su gato. Ah, está Liz, mira tu gato, está bien. Desde bebé le ha conocido, ¿se acuerda, Liz? Ah, ¿no? Cierto, sí. Hoy ha crecido. Era más chiquita. Es la molita. Ahí está Alejandra. La molita. Con gato, pero está. Y la Ilsen, ¿cómo estás? Ilsen de mí, mire. Ah, también gatos. No sé mucho. Ilsen, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Ilsen? ¿Qué dices? Aquí nomás, Ilsen. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás en casa? En casita, sí. La anterior no pude llegar, Ilsen. Surgió un contratiempo. No, sí, ya me he dado cuenta. Se extraña cuando alguien falta. A ver, ahí está Marianela, ahorita nos va a mostrar. Ah, ahí está mi perrita. Ah, ¿ese es un cooker, Marianela? Sí, licenciado, es una cooker, es hembrita. Ay, ya. ¿Lo ve? Súper, ya para la foto. Alístense todos. Vamos a salir en la foto. Una... Dos, Carlos, ¿ya dónde está la mascota? Está afuera, Lisen, solo tengo un perro, ¿no? No lo meto, es que hace desastre. Yo no tengo ningún perro, solo una lorita. Ya pues traigan perros, de una vez vamos a salir en la foto con lorito, perro, todo. Aquí está mi perrita, Lisen, igual. Ahí está bien bonita. De mí está afuera, licenciado. Y es chiquita, ¿no? No lo meto. ¿Carina? Tiene no cuatro la casa. Allá, él tiene 7 años. Ah, ya está viejito. Sí, pues tranquilo es por eso. ¿No ve? Pero siempre está a mi lado ahí. Ok, ya, la foto. 1, 2, 3. So,
Ahora voy a mandar al... Mándalo, Liz. Ya, voy a mandar, espera. Voy a mandar la foto. A ver, van a ver cómo han salido. Unidad virtual más va a salir. A ver. Le faltó la mascota. El grupo, ahí. Alguien puede escribir en el grupo, es personal, ¿eh? ¿Cómo se llama el grupo? Selección. Ah, ya está. Listo. Le voy a abrir. ¿Qué tal la foto? ¿Va a salir bien o no? Aurora, sale la chistosa. Mía falta. A ver, veré cómo. Aurora, sale dándole un besito a su mascota. Ahí está. Alejandra también. ¿Y Alejandra está o no está ahí? Va a prender la cámara. Cámara, Alejandra. Hasta el gato. Ya la otra que les pedía es este. Este es el que les he dicho, por favor. Para las personas que andan estresadas, que andan. No sé si se lee bien, es que refleja, pero este es un súper. ¿El poder del amor? Uh-huh. Mm. Es una novela. Es una novela. La acabo de leer. ¿De quién es? Klaus Joelle. Aquí está. Entonces, porque ahorita. Ah, ahí está el nombre, ahí está. Ajá. Karina, en una llamada, Karina. ¿No ve? Listo, viste el método, ¿no? ¿También? Te cuento que no he terminado de verla. Pero sí. Karina, ¿qué tal el método? He visto que en mi método me han notado, se miden 8 aspectos de la personalidad. Y 4 aspectos, 4 rasgos, ya los 4 rasgos son cautela, originalidad, relaciones personales y vigor. Ya el cuestionario se realiza dando la respuesta positiva o negativa, más o menos, ¿no? Y voy a hacer el test a mis compañeros de trabajo, a todos con los que trabajo, somos 5, somos 6, o sea, sí. Sin contarme a mí, son 6 personas, y la gráfica es lo que tengo la duda, o sea, en realidad serían solo 2 barras, eso es, o sea, va a estar el nombre, digamos, Karina Aguirre, mis positivos y mis negativos. ¿Así estaría bien? Sí, Gordon, así lo divide. ¿Está bien? Sí. Ahorita lo vamos a ver, seguro, porque ese es un test, no es de personalidad, debe ser de habilidad. Como le digo, cuatro rasgos, dice, y 8 aspectos de la personalidad, que son ascendencia, responsabilidad, estabilidad emocional, sociabilidad, cautela y originalidad y relaciones personales. Bien, está bien, súper. Pero yo te estaba preguntando qué fue de la película El Método, y tú me dices, sí, el mío, dice, es que estás... con el celular y estás... No, sí, es que estaba viendo escuchando lo del video. Bueno, he visto el método y un poco, me parece un poco cruel al final, porque el hombre siempre aprovecha, o lo veo así, que se aprovecha más de la debilidad emocional que tiene una mujer, ¿no? De ilusionarla y todo eso, y la chica se va, pero hasta yo estaba creyendo en el chico que sí, de verdad, quería algo serio, ¿no? Pero cuando se queda en el ascensor, lánzale tu cartera en la cara. Así. Sí. Pero bueno. También medio fría por lo que pasa en el baño con el otro señor. Sí, medio que... ¿Cómo el método,
el método tienes, o sea, también su parte así media intensa, ¿no? O sea, como de ciencia ficción, digamos, no sé si eso es tan, bueno, es que te hace pensar mucho, porque yo lo que te puedo decir, y en general, es que en un nivel diferente, o sea, tal vez en otros países, no sé, o en nuestro medio, pues hay circunstancias y condiciones de convivencia fuerte, ¿no? Y de relaciones, pues, que tienen lazos así marcados, ¿no? O sea, el trabajo es donde pasamos gran parte de nuestra vida, o sea, 8 horas, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado que, pues, hay sentimientos que confluyen en las relaciones humanas. Y a veces, pues, este tema, digamos, de las parejas en el trabajo requieren de políticas, ¿no? Porque sí se hacen parejas, ¿no ve? Y estas parejas pueden influir, digamos, en el comportamiento o conducta de las mismas como de otras y generar círculos de poder, decisiones, intereses y direccionar. O sea, yo lo veo así, ¿no? Sí, no. Por ejemplo, en el banco, digamos, es prohibido, ¿qué puedo decir? Que el área, el departamento de auditoría tenga una relación sentimental con cualquier otro funcionario de cualquier otra área. ¿Por qué? Porque como se hacen revisión a todas las áreas, es por eso que es prohibido. Y ya, claro, digamos, cuando hay una relación, no solo de auditoría, sino a nivel del banco, digamos, no sé, la cajera con el oficial de créditos, digamos, ¿no ven? Y ya van a casarse o algo así, uno de los dos tiene que renunciar. Claro, porque es una realidad que el tema sentimental es humano, ¿no ve? Así como humano es, pues, el recurso que trabaja también con otras personas. Entonces, sí, o sea, no podemos negar que hay relaciones y hay sentimientos que se vinculan con la responsabilidad. Entonces, como tú dices, claro, en el banco, o sea, debe ser una política, ¿no? O sea, que el momento en que se formalice, tal vez ya legalmente algo, entonces ya queda alguien restringido. Y sí, sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque por muchas razones, pero entre ellas justamente por la funcionalidad que debe de haber y también por la jerarquía que se puede mezclar, ¿no? O sea, imagínate, digamos, qué puestos en la casa discuten y cómo trabajan, digamos. Pues bueno, pero fabuloso, o sea, ese método de whole ground, pues es así en algunas corporaciones y en algunos niveles de empresas. El tema es una competitividad sagaz, donde la gente no va a dudar 2 veces en pisar a otros para ascender, a cualquier costo, y bajo cualquier, y cuando el tema es competitivo y el tema son responsabilidades, pues a nivel macro, entonces yo creo que sale la personalidad al mayor nivel de cualquier sujeto presente. Entonces, porque claro, detrás de nosotros existe un comportamiento, ¿no? Pero no sabemos cómo puede reaccionar ante circunstancias diferentes, ¿no? Entonces, para eso son las pruebas situacionales, para también sacar de la persona qué es capaz, digamos, hasta dónde puede llegar, entender y comprender, ¿no? Y ahí entra el campo de la psicología, que también quiere estudiar, quiere describir, quiere analizar cómo las personas reaccionan ante eventos y situaciones inesperadas, ¿no? Lice, el tema también es el tema del topo igual me pareció interesante. Todos comenzaron a cuestionarse. Igual cuando el chico al que ganó comienza a preguntarle a ver cómo se defiende la chica, la que era un poquito mayor, la que se fue, ¿no? Porque como que ella se ofendió porque le quiso decir que ya no podía tener hijo, ¿no? Y era para que a ver cómo se defendía ella, pero creo que no percató ella eso, ¿no? Y se molestó y se fue. Esa partecita me gustó mucho. Sí, no, o sea, es emocionante, ¿no? Desde cómo
la tecnología interactúa con ellos, cómo, digamos, la psicología hace de que, pues, automáticamente les generen la incertidumbre, ¿no? De que aquí hay alguien infiltrado, y como qué, digamos, ¿no ve? Hasta, digamos, cómo se van descartando uno tras de otro, y bueno, y al último, claro, no se sabe quién es la persona infiltrada como tal, pero uno tiene que deducir por observar y analizar, digamos, su comportamiento, ¿no? Es fenomenal, pero, ok, entonces, nos quedamos, bueno, seguimos, bueno, yo sé, Caterín, que no es muy, muy complicado ahora acceder a alguna función, pero la otra, si quieres, es manual, y es así como está aquí, ¿no? Entonces, hay colores, los preparas, elige la gente, primera selección, segunda selección, y tú tienes que aplicar esto. Resultado previo, avanzado, su factor de suma y resta, y te va a dar un comportamiento, y te dice, ¿no? También el manual, cuando sumas más 2 más 3, cuando es 1 igual a 0, cuando es esto, te ayuda, y de ahí puedes hacer un pronóstico laboral y más o menos describir, pues, el comportamiento de la persona, ¿no? Y llegar a una conclusión como el que se presenta aquí. Este test que tienes es totalmente psicológico, ¿no? Totalmente, porque nos está mostrando básicamente lo que habíamos dicho al principio desde aquí, ¿no? Personalidad. Entonces, la personalidad es muy importante, ¿no? Y bueno, y Edwards, ¿no? ¿Quién tiene Edwards? Yo, Lice. Ah, dale, Juliet. Prueba de Edwards. Esta es una prueba de 225 preguntas cuyo objetivo es identificar las preferencias de las personas a través de 15 rasgos o escalas de personalidad. 1, logros. 2, deficiencia. Mejor voy a leer en línea. 1, logros, buscar el éxito, resolver problemas difíciles. 2, deferencia, aceptar liderazgo, seguir instrucciones. 3, orden, organizado, limpio para trabajar. 4, exhibicionismo, hacer notar, hablar sobre experiencias personales. 5, autonomía, independiente, libre para hacer las cosas. 6, afiliación, lealtad en la amistad, tener fuertes vínculos. 7, introspección, observador y analítico de los sentimientos de los demás. 8, ser socorrido, esperar ayuda y efecto de los demás. Hasta ahí, seguro eso lo vas a explicar, pero lo interesante es que tienes, que bueno, lo primero que uno tiene que conocer son los 15 rasgos, ¿no? Y lo fácil, y es bonito, porque el orden es una competencia, la deferencia es otra competencia, ¿no ve? La autonomía es otra competencia. Entonces, este test sí te está ayudando a medir competencias, de hecho, digamos, en las personas. Y bueno, más o menos funciona así, ya debes tener seguro la batería de preguntas o el instrumento, entonces donde la persona tiene que escoger o A o B, o A o B, es decir, en este caso te dice, me gusta ayudar a mis amigos cuando se encuentran en dificultades, o me gusta poner todo mi esfuerzo en cualquier acto que emprenda. Entonces, esto está describiendo la personalidad, qué tipo de personalidad tiene, sobre todo predominantemente la persona. Me gusta contar cuentos y chistes en las fiestas, o me gusta escribir una gran novela o una obra de teatro. Mejor chistes, dice Karim, en las fiestas, que estar escribiendo. Entonces, súper. Entonces, después vas a tener las mediciones y tu gráfica tiene que salir así, ¿no? Tiene que salir, es decir, las 15 dimensiones, áreas tienen que ver. Entonces ya, y el tema es interpretar, es decir, a ver, en el logro tienes un promedio alto, en orden un promedio bajo, en exhibición esta puntuación significa que a esta persona probablemente le gusta decir las cosas de forma clara, aguda e ingeniosa, ¿no? Entonces así afiliación y así se mide y bueno. ¿Tu grupo, a quién vas a aplicar, Julieta? Sí, he hablado justo en mi oficina y ellos no tienen problema de aplicarlo en la oficina, pero también estaba pensando, porque he visto algunos documentos, estaba leyendo, que se aplica al área militar.
y para el tema de violencia, personas que utilizan armas, o también para líderes, jefes de hogar, ¿no? Para varones. He visto también que se divide entre varones y mujeres este test. Entonces estoy o en mi trabajo o de pronto a papás, a buscar 6 papás me gustaría. Voy a definirlo hasta mañana. Súper, súper, muy bien. Vamos con Kostik. Vamos, Alejandra, lectura. ¿Dónde está Alejandra? ¿No ve? A ver, prueba de... Sí, sí, ¿me escucha o no me escucha? Hola. ¿Se escucha o no se escucha? Sí se escucha. Ah, ya, que estoy con audífonos. Prueba de Kostik es un instrumento diseñado para comprender los estilos administrativos, proporcionando información rápida y confiable sobre 20 dimensiones de comportamiento, sobre aspectos conscientes de autoimagen que se relacionan con situaciones exclusivamente de trabajo y que se enmarcan en 7 factores generales: grado de energía, liderazgo, modo de vida, natural. Lo demás no logro leer, licenciada, está en blanco. Ya. Naturaleza emocional y subordinación. Claro, pero bueno, ya debes conocer los 7 factores, ¿no? A estas alturas, Alejandra. No, porque no tengo tiempo, la verdad, licenciado. Yo creo que fin de semana me voy a dedicar, ¿no? Por favor, porque cada uno de estos grados de energía tiene seguro una explicación. Liderazgo, claro. Se han dado cuenta, también está presente en otros test, pero cada uno, o sea, cada manual, guía o lo que estés usando te va a explicar. Entonces, vienes a aprender, Alejandra, y para aprender claro. Hay que estudiar, hay que darle tiempo, o sea, no se aprende así nomás por inscribirse. Uno aprende cuando le pone empeño, digamos, porque con esta lámina, digamos, no vas a poder, digamos, a internalizar mucho. Ahí está, grado de energía, entonces, mira, tiene divisiones. ¿Te das cuenta? Liderazgo también, LPI, digamos, ¿no? Entonces, grado de energía o liderazgo se divide en actividad de liderazgo, requiere controlar a otros, facilidad para tomar decisiones. Entonces, aparentemente, como habías hecho la lectura aquí, sí tiene, digamos, los siete factores, pero por dentro te vas a dar cuenta que hay subfactores, ¿no? A diferencia de otros test. Entonces, es bueno que aprendas las 7 y los subfactores que manejan. Y seguro estoy que, mira, fíjate, en este caso, liderazgo tiene mediciones, tiene 4, 4, 4, 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debe tener 11 preguntas de liderazgo repartidas en el instrumento y tú las tienes que ubicar y saber calificar, digamos, y también en algún caso hacerle un factor de ajuste como cualquier test tiene. O sea, un test por dentro tiene una matemática, ¿no? Que hay que entenderlo para poder interpretarlo, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda o pregunta que tengas, Alejandra? Para aprender, porque venimos a aprender. Por eso es lo mismo, quisiera aprender, quisiera que me indique usted, ¿no? Cómo se hace y luego yo por mi parte averiguar luego para el final. Por eso, pero ¿cuál es tu duda? ¿Cómo se aplica? Sí, ahí dice que tiene factores. Pero es un cuestionario. O sea, y así se aplica, ¿ya? Los he explicado. Aquí, como está aquí, digamos. ¿Ves? Un ratito, se ha movido. Ahí es que a mí me tapa la pantalla otra. Ahí está. Mira, hay 90 pares de frases. Usted debe elegir de cada par aquella que más se asemeje a su forma de ser o de pensar. ¿No ve? A veces tendrá la impresión de que ninguna de las frases o ambas se asemejan.
asemeja a su forma de ser. De todas maneras, debe elegir una de las dos. Entonces, ok, entonces, ¿tienes las preguntas? No le entiendo. ¿Tengo? ¿O leo? ¿Los 90 pares de frases tienes? No. Ya, tienes que ubicarlos. Alejandra, tienes que ubicar el instrumento, ¿me entiendes o no? No. ¿No me entiendes? No, no entiendo cuáles 90 pares. No veo tampoco 90 ahí. El instrumento, claro, aquí no están todas. Aquí solamente están 10. ¿Ves 10 o no? Sí. Ya, tienes que encontrar los 90 pares. Solamente se ven 10 aquí. Tienes que entrar al internet, buscar la prueba de Costic y te va a dar 90 pares. Los cuentas y eso es lo que tienes que aplicar a un grupo de personas. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya, eso es, eso es. Entonces, ¿alguna pregunta más aparte de ello? Lo que en el siguiente gráfico ha mostrado, eso no entiendo. Ya, dentro de los 90 pares, algunos pares van a energía, otros pares van a naturaleza social, se dividen, pues. O sea, los 90 pares seguro van a clasificártelos por dimensiones. Pero también cada dimensión ya te he explicado que tiene subfactores. ¿No ve? Y al último vas a asignar el puntaje, 8, 3. Y cuando tengas los puntajes, te vas a dar cuenta que cuando tienen 6, 3, 8, tiene una interpretación diferencial. Eso es. ¿Y esos puntajes igual va a estar ahí en el test? Sí, en el manual ya. Te va a dar, es como lo que hemos visto, ¿te acuerdas del test anterior de inteligencia emocional? Sí, ese por eso lo he visto fácil, porque ya te decía los puntos, solo era su eso, manual, este también después. te va a dar el puntaje por cada par y varía sus puntajes. ¿Y este igual se tiene que graficar? Todos los test tienen gráfica. Todos tienen, ¿ves? Al último, así. Te das cuenta, aquí tiene 8. De aquí hay 8 en necesidad de terminar una tarea. Pero esta persona ha sacado 3 en desempeño. Esto es 3. Pero ha sacado 6 en necesidad de logro. Entonces aquí es 8, 3, 6. 4, 4, 3, ¿no ve? 5. Ya. ¿Y el puntaje mayor es 10? El puntaje mayor es 10, correcto. Ay. 10 de licencia. De los 90, ¿no ve? Sí, ya tengo idea. Algo así. ¿Qué tal? ¿Vamos a aprender o no? Claro, sí. Ya ahora sí ya tengo más idea de este test. Para mí tú eres el desafío. Sí, no se preocupe, licenciado. Como les digo, trabajo todo cada el día. Quien no trae, puedo... Cada quien trae su desafío en la vida. Ustedes traen ahorita un test de desafío y yo te traigo a ti. Así que el momento y paz interior, ¿no? Claro. Así es, muy bien. Entonces, ya dale, por favor. Pero necesito tu lectura, necesito tu investigación. Necesito que ubiques los 90 pares. Tú puedes aplicarlo primero, Alejandra. Tú puedes, primero siempre tú, contéstalo tú. Ahora haz la puntuación. Pero para eso tienes que tener las respuestas también, la puntuación por respuestas, como lo que hemos hecho en inteligencia múltiple. ¿Ok? Sí, ¿listo? Sí, licenciado. Se puede, sí. O sea, venimos a aprender y... No solamente es inscribirse, ¿eh? O sea, no ¿por qué te inscribas? La magia se da. Yo me he inscrito hace rato a un curso de lectura veloz. El de PayPal ese es de lectura veloz. Y
No, pues ya viendo los videos, o sea, al último la lectura veloz está en unas plantillas que tú haces, pero también es tu práctica. No, entonces, he dicho, creo que les voy a devolver el curso, no, pero me daré cuenta que es mejor leer, o sea, practicar, practicar, practicar. Práctica. Ok, listo, entonces, ahora vámonos con burnout. ¿No ve? Ok. Y dice, disculpe, antes que prosiga, ¿será que nos puede mandar al grupo de WhatsApp esta presentación? Pasa que no se ve muy bien en la que está en la plataforma de Fundación Idea, por favor. Sí, les paso, ¿no? Con, ya, gracias. Con mucho gusto. Mientras, pero mientras, lo que tenemos que hacer es, Julieta, ¿alguien tiene burnout a la mano? ¿Alguien? Carlos, Julieta, Ángeles, ¿alguien que pueda compartir en pantalla? Ese es bien facilito. ¿Nadie? Creo que lo tengo este, Lisen. A ver, no sé si será este. Yo lo compartí. Y él lo compartió. Bien, este es. Este es. Súper sí. Fácil. Tiene 30, creo. 30 ítems. En este caso no son preguntas, ¿no ve, Jimena? No son preguntas. No, no son preguntas, licenciado. ¿Por qué no son preguntas? ¿Por qué no son preguntas? No son preguntas, pero sí son cómo nos calificamos nosotros mismos de acuerdo a cada frase. Encuentro agradable el ambiente en el que trabajo. Podemos nosotros decir nunca, porque puede ser pésimo nuestro ambiente, o podemos decir alguna vez, porque alguna vez hay algún compañero que está bien, digamos, o siempre. Cuando te levantas y te gusta ir a tu trabajo y disfrutas yendo, porque es muy raras veces que encuentras un área, un ambiente en el que de verdad te levantes y dices, ay, qué bien, voy a ir a mi trabajo, voy a hacer esto, voy a estar con mis compañeros y todo eso. Eso es lo que yo entiendo por ese test. Es una calificación bien. A nosotros mismos. Sí, no son preguntas porque son afirmaciones, ¿no ve? Esta es una afirmación y también no son preguntas porque no cumple la regla gramatical del signo de interrogación. Porque, Jimena, ¿cómo lo lees? Me encuentro agradable. Encuentro agradable el ambiente en el que trabajo, ¿no ve? Ahí dices, tenemos que ver en qué medida. Agradable el ambiente en el que trabajó, ¿no ve? Entonces, como no tiene los signos, son afirmaciones. Entonces, son ítems y, Carlos, son 30, ¿no ve? 38 son, listen. 38 y como Karina lo explicó muy bien, de lo que trata es de vamos más arriba, de tener una escala de tipo Likert se llama, donde, como decía Karina, nunca es una opción. ¿No ve? Alguna vez es otra, a veces es otra, muchas veces es otra y siempre es otra. Entonces, la persona que conteste va a tener que calificar y decir, bueno, ¿no ve? Encuentro agradable el ambiente en el que trabajo. Entonces, ahí puede decir 2, 3, 4, 5, marcar, solamente con una X. Y al final, ¿qué va a suceder? Tenemos que sumar, ¿no ve? Entonces, aquí pone... No, asignó 3, aquí 2, aquí 3, aquí 5. Entonces, vamos, Carlos, abajo. Cuando encuentra una sumatoria, va a poder ver que hay diferentes categorías en las cuales las personas pueden quedar. Entonces, del 60 al 89, ¿no ve? Nos está explicando que sucede algo que se llama despersonalización. Del 90 al 149, y pues claro, si multiplicamos 38 es, ¿no ve? 38 por 5, que sería lo máximo, tenemos
tenemos una puntuación hasta 280, ¿no? 38 por 5, hasta 190. Hasta 190, justamente como está ahí. Perfecto. Entonces, lo que tienen que hacer ahorita, estoy armando cinco grupos, ¿sí? Cinco grupos, de los cuales lo que tienen que hacer es usar alguna plataforma. Ahora vamos a hacer al revés. ¿Se acuerdan que yo les he dado los test ya en Google Forms? ¿No ve? Preparaditos para que llenen. Ahora ustedes tienen que preparar este test, que es sumamente fácil, en alguna plataforma. Puede ser Google Forms, puede ser la otra plataforma que les he dado como Word Wall, ¿no ve? O otra que elija. Entonces, rápidamente vamos a... No, y es más, voy a... Perdón, Lizen, una pregunta. Digamos, encuentro agradable el ambiente en el que trabajo. Si elijo siempre, pongo una X en la abajo del 5, entonces la pregunta 1, mi respuesta valdría 5. Claro, después tiene que sumar. Una vez que, o sea, para la persona que aplica solamente tiene que ponerle una X, ¿no? O un puntito. Ya. Ya. Para la persona que va a tabular el resultado tiene que hacer la sumatoria. En este caso, lo único que ustedes tienen que hacer es generar el test en alguna plataforma digital, sin llenar. Nada más, para que ya practiquen cómo hacer con su test o Google Forms, ¿no ve? O esta otra plataforma que les he sugerido, ¿no ve? O otra que también adicional, no sé, ya pueden hacerlo como ustedes quieran, digamos, ¿no? ¿Perfecto? Sí, Lick, está bien. Muy bien. Entonces, ya les mando. Vamos, tenemos hasta las 9 en punto, o sea, 22 minutos, porque ya me han reclamado. Dice que no, mucho tiempo. Ya está bien. Ok, vamos. Vamos. La unidad virtual le voy a... Ok, vayan a sus... Listo, ya están. Pueden usar Google Forms o pueden usar otra plataforma, como les he sugerido. 9 en punto, les traigo de regreso. Hola. Aló, dice, ¿de qué grupo estoy? Justo me han llamado. Hola.
Dicen, sí. Como Ángeles. Tengo mi computadora y ¿será que me puede agregar a mi computadora a mi grupo 3 para compartir pantalla, por favor? Es que estaba desde mi celular. Grupo 3, a ver. ¿Al 3? Ya. Sí. Gracias, ya. Sí. Listo. Dicen, ¿yo en qué grupo estoy? No sé. Rosemary, yo tampoco sé dónde andas. Tú dile aceptar nomás. Pero no ha mandado, dice nada. Estás jugando fútbol, creo. No, sino que ya jugaste ratitos. Ay, 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 seguí nomás. Ahora dice, ya no voy a participar, sino individual voy a hacer, sino. Porque ahorita no puedo, dice. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotros ya lo acabamos. ¿Quién terminó ya? El grupo 3, Lice. Y el grupo 1 también. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Lo compartimos? Sí, de una vez. Ya van a llegar ahorita. 3, 2, 1, 0. Ya ve, ya llegó. Aquí está, dice. Aquí hemos desarrollado todas las preguntas. Se corta, no te estoy escuchando, Ángeles. Ok. 38, y también ya hemos hecho la experimentación. No, otra vez no. Se te corta, Ángeles. Yo, no sé qué vamos a hacer con tu señal. Para el día de la exposición. Si quieres, vente a mi casa. ¿Dónde vive, Lice? Mucha, veo Cóndores, la Cota vivo. Mucha, no, Lice, ahí yo no llego. Pero llega la señal aquí a Cóndores, la Cota. Es Karina, que es ¿te ubicas dónde es Cóndores, la Cota? No, es una zona que no conozco. ¿Conoces las lomas? ¿De Cotahuma? No, de Achumani más arriba. Ah, ya, sí. De las lomas, ahí atrás. Lejitos. Claro. Entonces, y me dice, no sé qué harás, Ángeles, pero en serio, tienes que tener una señal buena. Estoy, por ejemplo, en mi computadora, con lo que le estoy transmitiendo a la pantalla, estoy con Wi-Fi. Y en mi celular estoy con datos. Entonces, ya no sé qué hacer, Rick. Pero... No sé. Una limpieza, pues, con un brujo, lo que sea, pero... Tiene que dar esto, o sea... Sí. La cosa okay, es pero, que hemos hecho pero, celular, está demostrado está de que... Está muy bien.
en 25 minutos, o sea, para encontrar el manual, un par de horas, para leerlo, un par de días, para preparar el instrumento o la boleta o el test en digital, puede ser igual un par de horas. ¿No ve? Para aplicar es veloz. Dale, Karina. Listen, y esta plantilla puedo utilizarla yo para mi método, poniendo más, menos, ¿sí? Claro, 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 pero claro, esa es la idea de practicar desde ya. Es más, a ver, anda donde dice tres puntitos ahí arriba, donde dice enviar, Ángeles, tres puntitos dice ahí. Donde está tu foto ahí, hay unos tres puntos. No, no, no en enviar, en los tres puntos. ¿Aquí está? Sí, ya. Añadir colaboradores. Añadir colaboradores. En este caso, añadir colaboradores. ¿Copiaste correo, Ángeles? Ya. He pasado mi correo, está ahí. Ahí. Entonces, claro, si quieren, para que lo revisemos en algún momento. Eso, selección, ahí está, selección, ya, ahí ya está. Ese correo, copiarlo y me va a agregar, miren, así me pueden agregar como colaborador. Entonces, colaborador, copiar, hecho, listo. Ahora yo lo tengo. A ver, sí. A ver. Dejas de compartir. No me llega todavía. A ver. Qué raro. No me está llegando todavía. Pero bueno. Seguro. ¿Has enviado bien? Como es lento, su internet está tardando en salir. Sí, Gabriela, no, no, no. Como diría por ahí mi hija, das pena. Licenciado, yo le agregué como editor. Le mandé el link. Formulario. Como colaborador, ¿no? Sí, como editor. Como editor, a ver. O lo cambio. No, está bien, formulario, ya. Sí, ese es el que Jimena me ha llegado, mira, más rápido. Ahí está. ¿Dónde vivirá el Ángel? Es que hasta sí, ahorita de veras, o sea, me di Charlie Río Seco, si Río Seco tiene satélite, no inventes. Ya, ahí está. Entonces... Sí, sí se ve, entonces ya ve, entonces yo puedo cualquier cosa ver, revisar, ahí está, encuentro agradable, ok, ahí ya saben, aquí pueden ver las respuestas y a enviar, en enviar le hacen un clic aquí, lo pueden hacer corto, así, y este es el que tienen que copiar. Ya lo he copiado en el chat del grupo, licenciado. Súper. Esto es lo que van a copiar. Ya el link ya lo has copiado, ¿ve? Sí, ya está en el chat. A ver. No lo veo. ¿En este chat o otro chat que tiene? No, ya lo he puesto, está para todos. El chat de Zoom, o sea, de Zoom. De esta clase. Ay. Yeah. Uh-huh. Pero por ejemplo, yo lo voy a copiar aquí, ¿ya ve? Para que apliquen, para que apliquen, listo. Entonces, ok, esto, la tarea está marcada, esta tarea está para el sábado 12, es la última tarea, no hay más tareas. ¿Y cuándo es sábado 12, Lick?
pasado mañana. Ah, no. Mañana 11, es listo. Mañana es 11. Es 11. Entonces está para el domingo. Para el domingo 12. Para el domingo 12. ¿Por qué? Porque todos vamos a aplicar en este que ha mandado Jimena. En este link que está ahí, me comprenden, ¿no ve? Le hacen un clic y les va a llevar. Entonces, Jimena va a generar el Excel, como yo he generado en las anteriores dos clases. Jimena, lo generas, lo vuelves no en CBS, sino en Excel normal, y lo envías al grupo. Y todos con eso tienen que trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que deberíamos contestar ya, pues, o sea, ya terminando la clase, contesten su burnout. Contesten su burnout. Y después ya todos, ya saben, los grupos que se han organizado. Entonces, los grupos que se han organizado, los grupo 1, Mariana, Mariela, Jimena. Grupo 2, Julieta, María, Alejandra. Grupo 3, Ángeles, o sea, Gabriela Ángeles, que ya me tiene mareado, no sé si es Gabriela Ángeles, Ángeles. No, 6-0 te voy ganando, Ángeles. Algún rato, cuando veas tu nota, vas a entender por qué es 6-0. Y bueno, el grupo 4, Liz Quitón, que quedó sola, el 5, Ilse, Karim. Porque no me has entendido hasta ahora cuántos goles te llevo, ¿no? Metiendo. No puede cantar victoria antes, Liz, y vamos a recuperar. Liz, si estás a tiempo, pues. Lo puedo, es que Liz, no, pero vamos a charlar. Con una etiqueta azul va a charlar con usted. Cuando hagan la parrillada, pues todos charlaremos. Hay que hacer un encuentro, por lo menos no, ya no hagan parrillada, pero hagan un tecito, Julieta, hagan un tecito ahí virtual, o sea, porque claro, están pues en diferentes ciudades, no va a poder ver, pero tienen que hacer aunque sea un encuentro amistoso, ahí vamos a hablar con una etiqueta azul virtual, dice. ¿Cómo es, Liz? Ahora sí. Dicen, puntos, pero denos su casa y todos los que estamos en La Paz vamos a ir y por Zoom los vamos a unir a los otros. No está mal la idea. Ve a Cochabamba, a mi casa, dice. Ah, o a la casa de Liz, ¿no? En Cochabamba, bebé. Y yo me voy para La Paz. Ay, ¿y quién viene a La Paz? Dice. Claro, Liz. Ya, bueno. Mamá, agüita, hija. Así. Sí. Julieta, ¿tú dónde estás? En La Paz, ¿no? Sí, en La Paz, dice. Marianela también en La Paz. Carlos nomás sí tiene que venir desde Santa Cruz con Caterín. Con Caterín. Sí. Le llegamos, Lizen, le llegamos. Y Mariana, ¿quién? ¿Mariana está en Tarija? No. ¿Quién está en Tarija? Yo, Lizen. Yo me voy para La Paz. Yo estoy en La Paz, licenciado. Soy de Tarija, pero vivo en La Paz. Ya, entonces sí, Carlos. No, los chapacos. Ya, no, en la casa de Lick nomás. Yo creo que sí, en mi casa nomás, sí. Yo mando ubicación ya nomás, pero. Ya, sí, porque cuesta llegar. No, pero se llega fácil. Pero no, la pasamos bien grande la casa. Y el corazón también. Listo. Pidan permiso a su esposa, Lizen, antes de ofrecer su casa. Usted recuerde quién es la dueña de casa. Ya. Entonces vamos a hacer trámite administrativo, diría que. No le desanimes, Karina, por favor. Sí, pues. Pero es la verdad. Va a cancelar ahorita. Al calor de la alegría y todo eso, sí. Va a pedir permiso y esta es mi casa, le van a decir. Y no hay permiso. No, mi esposa es un amor de gente. No sabes. ¿Aplicado test, Lizen? Yo cuando he decidido declarar mi amor, antes ya había hecho pues, entrevista, test, pruebas. A toda su familia política más. Reclutamiento, hijo. No tanto, pero porque bueno, uno se casa con la, eso sí, de la familia no, es la pareja que tienes que saber quién es, porque después la familia... O sea, no te casas tanto con la familia, te casas con la pareja. La familia es el regalo, es el extra, o sea, que viene después.
como, y hay que trasladarse lejos para no tener mucha visita de la familia. ¿Sabes? Por eso hay que, todo eso es clave. Hay que vivir lejos, donde haya señal, pero no. Sí, tienes que ver también. Cuando falla la señal aquí, uno se saca los zapatos, clarito mejor. No falla. Ok, ya Caterín. Entonces, ¿y dónde está Aurora? No. Sí. Rosemary. Sí, dicen. Ah, no, no. Rosemary estaba jugando fútbol, a ver. Y con razón me estaba hablando de su test jugando fútbol, con razón, nada que ver. ¿Cómo es Rosemary? ¿Han ganado o han perdido? Está con los penales ahorita, Rosemary. Sí, debe estar tapando. No, me admiro yo, me admiro. ¿Cómo desde el minibús o desde el taxi pueden hacer la clase? Está bien. Desde el partido, ¿no, Carlos? Tú también estabas en el partido. Pero Rosemary ya no contaba atajando penales, digamos, no, mucha dosis. Así. Ok, ya va a ser 20 y nos van a reclamar. Yo me quedaría hasta más tarde, pero bueno. Ya saben lo que sigue, ya está la plataforma lista. Espero que no haya ningún errorcillo, sí, que se me dice, haya ido. Disculpe, o sea, ¿cada grupo manda su link de su encuesta? No, ya el link que se generó con Jimena, sí, el link que se generó con Jimena, ya lo he enviado en el grupo. Y ya está. Ya está. Ahí solamente ingresa, contesta. Aquí Jimena tiene la tarea de monitorear, ver que estén los 14 usuales. O tal vez Jimena le ponemos una hora, digamos hasta la hora que tú digas antes de que duermas. Y tú generas el Excel y envías al mismo grupo el Excel de trabajo. Ya. Una consulta, licenciado. Bueno, al hacer el formulario, no le puse puntaje a cada respuesta. ¿Eso va a influir de alguna manera o lo pongo puntaje? No, tienen que poner, se pone. Como el de ayer, vamos a tener que poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿te acuerdas? Sí, exacto. ¿Jimén? Sí, no, eso quería ver, ¿no? Es que como tienen las mismas respuestas todas las preguntas, entonces, por eso quería ver esa parte. Claro. ¿No ves? Sí, y ahí estás. Está bien, entonces, en cuanto lo arregle ese detalle, entonces les paso el link para que lo vayan llenando, por favor. Sí, vas a ver que es el mismo link. Aunque tú lo ajustes, sigue generando el mismo link, pero puedes hacerlo. Ya. Listo, chicas. Hasta el domingo, ¿no, Lisa? Yo me divierto aquí, la paso bomba, por eso se me va la hora, van a disculpar. Yo sé que les aburro, pero río. No es así. Veo partidos de fútbol, escucho de todo. ¿No ve? Les animo a comprar por internet, les animo a leer un poco de buena literatura. Posiblemente hagamos nuestra parrillada y con fin de módulo. Después viene mi colega Carlos Valenti, viene con el otro módulo, la van a pasar bien también. Entonces, como que yo dejo al grupo así bien animado, motivado, con cámaras y señal mejorada. Entonces viene Valenti y es un súper docente. Entonces van a ver que van a aprender mucho. Sí hacemos buen equipo con él, al menos con este diplomado, porque yo voy antes y él va después, ¿no? Y también hemos hecho otros diplomados de líderes, con CAF y Fundación IDEAN. No estaba en Tarija, en Cochabamba, ya eso era presencial. Viajaba. ¿Y esos diplomados, licen de líderes, los dan en IDEA? ¿Y cuánto tiempo de duración tiene? Los daban cuando había financiamiento de CAF, te cuento, pero ya no hay, ya, y con la pandemia pasó, pero eran, o sea, súper, súper transformadores, ¿no? Porque de lo que se trata es que a la gente que entraba a ese programa de liderazgo debía salir así, pero con energía de hacer, de construir algo. Caterín, ¿qué querías decir? Ya me olvidé. Era ese momento, ya se me olvidó la idea. Tranquila, ¿no? Si me acuerdo, le escriba de grupo, por favor.
Me escribes, escribes, perfecto. Gracias. Entonces, Carlitos, nos vemos. Un abrazo, chicas. Nos estamos viendo ya el lunes. Ya no hay tareas. La última ya les he dicho. Sí, gracias. Y esa semana ya es para que se concentren en lo de ustedes. Tenemos que hacer nuestra otra tarea también. Sí, la final esa que vale. Vale, vale mucho. Ángeles, ahora que... Didi. Tenía una consulta sobre el tema de mi test leak. Como decía, test ajustes, como le comentaba por WhatsApp, era muy general. Y yo busqué en internet test ajustes y obviamente al ser la palabra ajustes tan grande me salía. HMBL, pero pone ajustes HMBL, como hemos leído hoy día. Ya. Has leído HMBL y vas a ver qué vas a encontrar. Buenas noches. Buenas